El santo del día, diciembre 5, San Sabas, abad, año 532. Este santo fue uno de los monjes más famosos de la antigüedad. Nació en Turquía en el año 439. Era hijo de un comandante del ejército, el cual tuvo que partir a lejanas tierras y lo dejó confiado a un tío. Pero este lo trataba muy mal y el niño de 8 años se fue donde otro tío. Mas el segundo empezó a pelear con el primero exigiendo que le debían pasar a él la herencia del niño, si querían que lo educara. Y entonces el joven Sabas, amigo de la paz, se fue a un monasterio. Después los dos tíos se arrepintieron de lo mal que lo habían tratado y lo llamaron otra vez a que administrara sus cuantiosos bienes, pero él ya estaba hastiado del mundo y no quiso volver a él. Viaje a Jerusalén. Después de pasar varios años como monje muy ejemplar en su tierra, dispuso irse a Jerusalén para aprender la santidad con los monjes de ese país. Y allí, a varios kilómetros de Jerusalén, se hizo una celda, cerca de los otros monjes anacoretas, y se dedicó a una vida de oración y penitencia. Como era el más joven y fuerte de los monjes, acarreaba el agua desde bastantes cuadras de distancia, conseguía la leña y trabajaba 10 horas al día, haciendo canastos para vender y con eso conseguía los alimentos para los más ancianos y débiles. Había días en los que tejía 10 canastos, ayunando donde ayunó Cristo. El más estricto y santo de los monjes de los alrededores, San Eutimio, lo invitó a irse a pasar los 40 días de cuaresma en el desierto donde ayunó Jesús y a dedicarse allí a ayunar ellos también. Sabas empezó con gran fervor, pero a los pocos días cayó desvanecido de tanta sed a causa del intenso calor. San Eutimio oró con fe y apareció por allí cerca un acedero de agua, y así logró no morir de deshidratación. Después de muerto San Eutimio, repitió Sabas muchas veces en su vida la práctica de pasar los 40 días anteriores a la Semana Santa ayunando en el desierto donde ayunó Jesucristo. Es terrible penitencia que solo resiste quienes tienen una gran resistencia física. Alejamiento total. Sabas pasó 4 años seguidos en el desierto sin hablar con nadie, pero luego empezaron a llegar monjes a pedirle que los dirigiera hacia la santidad y tuvo que dedicarse a ayudarles a conseguir la perfección. Llegó a tener 150 monjes cerca del Mar Muerto. Como por allí faltaba el agua, un día el santo vio a un asno osear en el suelo y mandó excavar en ese sitio y apareció una fuente de agua que dio de beber a muchas gentes por bastantes siglos. Cuando tenía 50 años fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Jerusalén y nombrado jefe de todos los monjes de Tierra Santa. Con la herencia que le dejaron sus padres construyó 2 hospitales. Viajes a Constantinopla. Por 3 veces fue enviado a Constantinopla, residencia del emperador, a obtener que éste no apoyara a los herejes y que favoreciera la Tierra Santa. La primera vez, como iba vestido tan pobremente, los guardias del palacio dejaron entrar a los demás enviados menos a él, pero cuando leyó la carta del arzobispo de Jerusalén, en la cual recomendaba a Sabas como el más santo de los monjes, el emperador preguntó por él y tuvieron que irse a buscarlo. Lo encontraron en un rincón dedicado a la oración. Regalos valiosos. El emperador ofreció a los visitantes que pidieran los regalos que quisieran. Cada uno pidió para sí mismo lo que quiso. Pero Sabas dijo que él no deseaba nada para su uso personal, pero que lo que pedía era que el emperador no ayudara a los herejes y que considerara varias ayudas que estaban necesitando mucho en Palestina, y que pusiera un puesto de policía cerca de donde estaban los monjes, para que los defendiera de los salteadores. Todo esto le concedió el mandatario. San Sabas llegó a dirigir personalmente a muchísimos monjes, y entre sus dirigidos hay 5 santos canonizados, por ejemplo, San Teodoro. A los 94 años de edad, siendo famoso en todo Oriente, y habiendo gastado gran parte de su vida en oración, meditación y dirección espiritual, murió el 5 de diciembre del año 532. Su monasterio, cerca del Mar Muerto, es uno de los 3 monasterios más antiguos que existen en el mundo. La fuente que hizo brotar todavía surte agua a los alrededores, y las palmeras, hijas de las que él mismo sembró, aún siguen alimentando con sus dátiles a los monjes que allí viven santamente. Gloria a Dios por los grandes santos que le ha dado a su santa iglesia. Si te gustó este video, comparte. Ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete al canal de YouTube y dale like y síguenos en Facebook.